Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone. Bueno, hoy os traigo un mazo que ya os dije que quería traer, que es el Guerrero Highlander. Ahora repasaremos un poquito el meta antes de empezar, pero bueno, es un mazo que se ha visto mucho en el Master Tour del fin de pasado, aunque también se llevaba con... había bastante Guerrero Odín, pero a mí personalmente me gusta mucho más esta lista. ¿Cómo os lo digo? A ver, es mi mazo favorito. Guerrero Control siempre ha sido mi arquetipo favorito. El tema de aguantar, el tema de gestión de recursos. Este más o menos tiene esa esencia, pero tiene una forma de ganar demasiado rota a los arquetipos de control, que es con Thrall, ¿vale? Simplemente mete las tres TNTs que cuando roban, explotan y quitan una carta del rival de la mano, del mazo y del campo de batalla. Por tanto, la idea es dejar sin recursos al rival. Esto, obviamente, es grito de batalla, se beneficia de Bran, ya le conocemos todos. Bran está fortísimo, 6 de mana, 2, 4, grito de batalla. Si tu mazo no contiene cartas repetidas, tus gritos de batalla se activan dos veces. Entonces, somos un mazo de control, ¿vale? Un mazo de control Highlander, que nos vamos a beneficiar de varios gritos de batalla y que lo principal es tirar Bran en Throne. A partir de ahí ya la partida la vas a ganar, no tiene mucho más misterio. Entonces, gritos de batalla que llevamos, pues obviamente nos beneficia muchísimo, grito de batalla, llevar las cartas de excavar, los esbirros, ¿vale? Los esbirros neutrales. Como pueden ser el minero kobold, ¿vale? Grito de batalla, excavas un tesoro, o como puede ser el destrozador de madrigueras. También esta lista lleva el combo de Inventor Boom, ya sabemos, carta nueva. 8 de mana, 7-7, grito de batalla, resucitas dos robots amistosos que cuesten 5 cristales más, que además atacan inmediatamente a los enemigos aleatorios. Por lo tanto, si han muerto esos robots y hemos tirado Bran, esto te va a resucitar 4 y los 4 van a golpear directamente. Y también llevamos a Ziliax. En este caso el Ziliax que llevamos es de 9 de mana con el módulo gemelar que te invoca una copia. Y con el módulo perfecto, por lo tanto te invocaría dos copias, 6-5, provocar, escudo divino, robo de vida y embestir. Que con Bran te invocaría tres copias, por lo tanto si mueren, con que mueran dos ya te vale, el Doctor Boom te va, el Inventor Boom, ¿me entendéis? Te va a resucitar 4-6-5, provocar, escudo divino, robo de vida y tal, que además van a pegar según entran. Otro robot que tenemos es el Destrozador de Madrigueras, pero obviamente no queremos que salga este, es lo principal. Más gritos de batalla que llevamos que nos pueden servir para ganar, pues Ignis. Ignis, ya sabemos, nos da un arma personalizada. Late nos puede servir bastante. Guardiana Vapor, bueno, pues vamos a robar mucho. Además, no tenemos el combo del acólito, ¿vale? El acólito ya parece que ha pasado un poquito de moda. Pero tenemos cartas como el Guardiana Vapor o tenemos cartas como el Tótem y, lo diré, el Armero Piel de Piedra, ¿vale? Que también nos va a robar mucho, además nos va a venir muy bien robar una vez hayamos tirado Throne, para intentar sacar esas TNTs cuanto antes. Y poco más el deck, sinceramente, llevamos una sucia rata, porque bueno, no viene mal, con Bran sacaría dos esbirros del rival, etc. Llevamos Guardiana Luz de Gas, que nos va a venir espectacular una vez tiremos Throne, también la llevamos aquí porque muchas partidas no nos va a servir de nada. Y me sorprende mucho porque esta lista es la más popular, al menos la que yo he visto que tiene más partidas, que lleva Vendedora de Armadura y Proyeccionista Celestial. El Proyeccionista realmente no le termino de encontrar todo el uso. De hecho, he echado unas cuantas partidas con este mazo y en ninguna vez, ninguna partida he pillado el Proyeccionista. Pero la Vendedora de Armaduras es muy interesante. ¿Por qué? Por Chamán Naturaleza. Intentar priorizar, ganar nuestra armadura para que no nos haga ningún tipo de OTK. Por cierto, voy a abrir el tracker para enseñaros un poquito el score que he tenido con este deck. Y bueno, y creo que poquito más. Pregonero del Pueblo nos permite robar tanto el esbirro de 5 de excavar como Ziliax. Y luego hechicitos para aguantar los embates. Llevamos el regalo de garros. Bloquear con escudo. Las otras dos cartas de excavar, como pueden ser la carga o como puede ser el blindaje reforzado. No están mal, no son terribles, simplemente. Filotormenta, gafas de seguridad. Llamas bramantes, también para la combinación con Ignis. También, por supuesto, el esterilizar. Llevamos réplicas, a pesar de estar nerfeadas, sigue siendo buena carta. Para algún despistado y por ahí jugando algún tipo de mazo de tótems. Entonces, nos va a venir bastante, bastante bien. Y creo que poquito más me falta del mazo. Os voy a enseñar el score que tenemos, que es este de aquí, Highlander Warrior. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema de este mazo? Los DKs, ¿vale? El problema de este mazo es que, principalmente, si tú te encuentras con un DK que en turno 4 saca a la señora a pasear,
Mi recomendación, y mira que me jode, mi recomendación, ríndete. Es que no vas a ganar, es que vas a ganar una de cada 10, una de cada 15, una de cada 20 partidas y vas a tener que penar muchísimo y no, es que simplemente no tiene counter. Si tienen la carta que necesitan, has perdido. Si contra DK consigues colar a Bran antes de que te quite el Highlander, posiblemente vayas a ganar, ¿vale? Ya y a partir de ahí da mucha ventaja y las pestes, el daño más o menos lo puedes mitigar. Lo que te fastidia es que te reduzca tanto el poder con el tema de quitarte Bran. Entonces, bueno, hay mucho DK, lo que veis, a algunos le hemos ganado, a otros no, pero por norma general es un enfrentamiento que no quieres ver. O sea, la idea es esquivar los DKs cuanto antes. Y un poquito haciendo repaso también de esto, si vemos las tres mejores clases en el top 1000 de leyenda, veis que están muy igualadas el tier 1, tanto el Demon Hunter Shopper, que hoy lo van a nerfear, ¿vale? Estaremos en directo para ver el nerfeo, nerfean el arma. Y luego también está Zarimi Priest y Highlander Warrior. Entonces, no lo sé, me da un poquito de pena que el Shopper Demon Hunter lo nerfeen y todo lo demás se quede fuerte. Natur Shaman ya sabemos que es bastante tocho. Hay muchos mazos que están muy fuertes y que no sé cómo va a quedar después de que nerfeen al DH. Sinceramente no tengo ni idea de cómo se va a quedar el meta. Bueno, así lo dicho, entrará a las 7 horas española, intentaremos estar en directo. Y también os recuerdo que hoy a las 9 horas española vamos a tener podcast en directo con otros creadores de contenido para analizar el impacto que va a tener este nerfeo, hablar un poquito del meta, y ya sabéis cómo funciona. Y al día siguiente lo veréis subido en YouTube. Aún así, os espero en directo, tenéis el enlace en la descripción. Dicho todo esto, hemos hecho unas partidas, vamos a ver qué tal y espero que consigamos esquivar a los de casa, por favor. Pero antes tengo por aquí un sobrecito y sé que os gusta un poquito el gambling, así que oye, es algo que no suelo hacer mucho en los vídeos, que antes lo hacía mal. Vamos a abrirlo a ver si hay suerte y nos sale algo interesante. Una épica, me sirve. Vale, el Jade. No lo juega nadie, pero bueno, nos ha salido una épica, me sirve. Ahora sí, vamos a las partidas. Vale, pues primer rival, tenemos un DH, perfecto, y dudas. Tenemos a Bran. La cosa es que yo creo que Bran no va a ser nada importante en este enfrentamiento. ¿Puede ser? Sí, de hecho, si dais cuenta del winrate, te la pone como la cuarta peor carta. Yo creo que sí que, por norma general, el 98% de los match nos los vamos a quedar, pero justamente contra DH siendo tan agresivo, no. El esterilizar no me parece malo del todo. Pero no tiene sentido. O sea, te ponen Throgun, la tercera mejor. O sea, gafas de seguridad, te lo entiendo. Guardian a vapor, te lo entiendo. Filotormenta, lo entiendo. O sea, todo lo demás lo entiendo. Incluso Reno. Reno al final tienes que llegar, pero si aguantas, limpias todo. Pero Throgun, la tercera mejor carta. ¿Y si nos quedamos, Bran? A ver, existe la pequeñísima posibilidad de que él sea Highlander realmente. No, vamos a quitarlo. Ya si entra, ya lo jugaremos. Pero venga, vamos a intentar buscar removal, buscar áreas en principio. El guardián a vapor está bastante bien, la sucia rata no tanto. Y el armero, pues bueno, hasta turno 4 en principio no le vamos a dar uso. Turno 2 forjar, ¿vale? No está mal, esterilizar. Y con el guardián a vapor a ver si conseguimos tener algún tipo de descuento o algo así. Tiliax un poco de lado. A ver, si llegamos al turno 9 y lo jugamos, espectacular. Reiniciamos la mesa casi, o sea, tradeamos, nos curamos, de todo. Pero pinta complicado. Y turno 2 arma, pues lo típico. Todos los DH, es increíble. Me encantaría repasar los últimos vídeos que he subido para ver cómo todas las partidas que he jugado contra DH, en todas han tenido el arma en el 2 o en el 3. Es increíble. Ah, no aprovechamos el descuento, pero bueno. Gafas de seguridad más esterilizar es un combo muy tocho que querría tener. Seguramente este turno hagamos bloquear armero. Sí, casi seguro. Y en el 6, pues eso, gafas de seguridad en esterilizar. Me sirve. Nos puede tirar el demonio de los secretos. La verdad es que ese es muy buen out que tiene el rival. Es decir, si no le sale Macterido, no le sale el Inquisidor, que más o menos es lo que siempre buscas, pues tiras el demonio de los secretos. Y oye, con un poquito de suerte sale un contrahechizo, yo no puedo limpiar y me mata. Puede ser, es decir, eso puede suceder. Vale, tiene segundo arma, por lo que no se va a quedar sin fuelle. Hay que tener también un pequeño plan para Ciliax. Ya sabemos que Ciliax es una carta. Y no estoy yo muy... Oh... Pobrecito.
tiene los dos demonios en la mano. Tiene los dos demonios en la mano. Duro, ¿eh? El arma hubiese estado muy bien. Tiene los dos demonios en la mano y ha coineado. Ha coineado turno 2. O sea, uno tiene que ser este, entonces. Que lo ha querido jugar antes de robárselo, supongo. Uf, pero duele mucho. Duele muchísimo. Yo lo siento por él, pero... Es una de las peores cosas que puede pasar a ese deck, por supuestísimo. El tener eso. Vale, el arma no me viene mal. Nos permite ir aguantando. Podemos tradear, tirar filo tormenta. Tradear, tirar filo tormenta, tirar tótem. El combo de las gafas, esterilizármelo, me gustaría aguantármelo. Mientras tenga vida. Vamos a hacer esto. ¿Le matamos el robot esto? Si él quiere beneficiarse de tradear el spell, que tradee si quiere. O sea, que se lo mate él. Pero si no, ¿para qué se lo vamos a dar? Quitamos el otro, que tenga un punto de vida más o no. No tiene que ser muy relevante. Y sí, uff. Ha salido bastante mal al pobre, pero bastante mal. Tirar sucia rata. ¿Cuándo sería el momento de tirar sucia rata? Para quitarle el mini, supongo. Pero es que tiene doble 6-5 en mano. Pues muy bien, tampoco nos sale. Aquí si él va a cabeza, sí que le choco el 2-1 con el 2-2. Bueno, espérate. Los robots parece una tontería, pero son muy peligrosos. Él sigue yendo a cabeza, él le da igual todo. Blindaje. A ver, podemos tirar filo tormenta al 6-5. Y no tiene por qué estar mal. Incluso si hacemos sucia rata. Con filo tormenta limpiaríamos doble 6-5 que cayese. Y si cae el mini, pues oye, mejor. Vamos a hacer esto primero, sí. No era eso lo que quería. No. A ver, no es malo del todo, pero desde luego no es lo que quería yo hacer. Nos ha fastidiado bastante. De verdad que nos ha fastidiado un montón que haya sacado eso. Sí, sí, sí. Bastante duro. A tirar el tótem y esto... La Viper no la queremos, pero joder, el mini nos jodía igual el tema de la limpieza, pero bueno, le quitábamos eso. El otro 6-5 se lo íbamos a, o sea, cualquiera de los otros dos 6-5 se lo íbamos a limpiar. Porque saliese Macteridon, que juraría que entra el letargo, es lo único así que nos valdría. Vale, eso es para activar el Naga. No creo que el 1-1 se le quiera mantener en sigilo. Aquí tenemos que esperar y llegar a Reno Ciliax. O sea, posiblemente ya el siguiente turno sí que hagamos limpieza de gafas, esterilizar. Tenemos el blindaje. Vale. Va a hacer Naga, 6 a cabeza. El tótem me lo debería tradear. Esto es mejor que nada. De verdad que esto es mejor que nada. No me lo va a tradear el tótem, ¿no? Vale. Pasa mucho daño. Mira que le ha salido todo mal. Pero sí que nos pasa bastante daño. Lo he dicho, el siguiente turno es Reno. ¿Me renta hacer sucia rata? Es que no me renta hacer sucia rata. Vamos simplemente a hacer esto. Pum. Y armadura. Y nos aguantamos el kit del arma. Y ya en principio, 19 no creo que pueda hacerme con 4 cartas. Por mucho que eso sea el Lidari. Sin más. Eso puede molestar, ¿ves? Eso puede molestar. Mira, eso era un buen motivo para tirar rata. No lo sabía, o sea...
Sí que lo he visto. Estoy diciendo que no lo sabía. Sí que he visto alguna versión, no todas, pero he visto alguna versión con Elta. Sí. A ver, Bran, hasta donde yo sé, mola. Vamos a hacer este, Bran, sí. Y voy a pegar. Tengo un poquito de miedo. Quiero la armadura. El siguiente turno entra triple Ciliax. ¿Qué le puede salir que me moleste muchísimo? Al de sacerdote, por ejemplo, pelearíamos a valor. Vale, brujo. Ok. Vale, brujo, lo positivo es que con Reno le quitamos el... Le quitamos el... Bueno, tenemos la Viper, qué narices. Ah, estamos bien, estamos bien. Estoy intentando buscarle el cómo podemos perder. Pero tenemos Viper para el cráneo. Sucia rata, podemos esperarnos a turno 10 para hacerlo junto a Reno. No hacemos nada más. Vale, pues estamos muy bien. O sea, yo creo que no tenemos que tener mucha prisa en este enfrentamiento. Tirará seguramente el Señor del Vacío, el 3-9, que te echa los 1-3. Luego su plan es resucitarlo con Gul'dan. Tiene cubo carnívoro, tiene guardia apocalíptico. Tiene el de destruir un esbirro y se cura. No sé cuál, no sé qué más. Vacío abisal, juraría que sí que tenía también. No sé, o sea, lo podría buscar, pero bueno. Prefiero hacer memo. Gente, que nos ponemos más, o sea, somos mayores ya. Gente, hay que ejercitar la memoria antes que te lo den todo hecho. O para la gente que se queja mucho del tracker, pues bueno, dejadme ejercitar. Uso el tracker, sí, pero dejadme ejercitar la memoria también, ¿vale? Y si aquí es sucia rata, le bajo dos esbirros, limpio con Reno. Y casi seguro, yo creo que se tiene que rendir, ¿eh? A ver, Throgun también es interesante, pero bueno. Ah, el manipulador. Ok. ¿Me puede hacer algún tipo de combo? Digo, ¿no? Sí. ¿Me puede hacer algún tipo de combo con el guardia apocalíptico, cubo y tal? No debería, ¿no? Además tengo un down. No debería, no creo que sea ese tipo de personas. A ver, guardia apocalíptico, cubo, te sale dos. Luego del Gul'dan sacas otros, pero no creo. No creo que haya ningún tipo de problema en eso. Así que solo puedes jugar una carta ahora. Y tira el guardia. Además, el guardia lo tiene que jugar ahora sí o sí. ¿Okay? Suena un poquito desesperado esa jugada. No, no, suena a, hago esto y me rindo. ¿No? Ok. Más. Sin nada más. Vamos a haber tirado el embate para ver si robamos alguna TNT. Pero aquí el plan es ahora hacer ETC. Y tiramos la guardiana y le quemamos el mazo. Tenemos 17, de las cuales son 6 bombas. Y van a ser 7, 8. Van a entrar 8 cartas y luego 8 cartas que se van también. Y esto no es... Bueno, sí, demonios. Sí, claro, demonios sí que les quita. Bueno, he pensado yo en esto, ojo. A ver. Habré hecho esto antes. La idea era robar y luego hacer esto. Claro, que tiene demonios. No había pensado yo en eso, claro. Guardiana y... Vendedora, mismamente. Le metemos 7 cartas en el mazo. Robamos 7 cartas, volvemos a meter 7 cartas en el mazo y volvemos a robar 7 cartas. Alguna TNT tiene que caer. ¿O no? Y sí, está bugueada la animación, me ha pasado ya varias veces.
Está tan bugueada que no he robado ni una TNT. Eso es posible. Pues sí. ¿En serio? Joder. Además, no lo sé. O sea, yo me tengo que fiar de que lo ha hecho dos veces. Yo no he visto que lo haya hecho dos veces. Se supone que es eso. Mete tu mano, robas cartas y el doble hito de batallas. Vuelve a meter tu mano y robas el mismo número de cartas. Yo solo he visto un pequeño bug, así que bueno. Confiemos en que realmente lo han hecho. Pero vamos, ¿qué le queda aquí? El cubo carnívoro, la de destruir una carta. Y lo dicho, yo creo que esto es vacío abisal. Juraría que iba con vacío abisal. Y esto, a ver, molesta, son 3 puntos de daño con robo de vida, pero... es que no. No creo que ahora mismo esto se me vaya, pero vamos, de ninguna forma. Esto no lo podemos tomar con toda la calma del mundo. En principio vamos a intentar robar. ¿Qué tenemos de robo? El pregonero no nos roba... sí, el pregonero nos roba Cilia. Y poco más. La verdad es que no tenemos ahora mismo nada de robo en el deck. Debo alimentarme ya. Eso y el spell de 5 para limpiar, supongo. No, no le da. Señor, váyase. O sea, yo sé, lo estoy intentando, pero no. Ah, profanar. Ah, de hecho, esto es cubo carnívoro y el que sacrifica una carta y se cura 8, creo que es 8 o 6, curaría que era. Hágase, señor. Y yo qué sé, si yo se lo valoro, pero... no sé, o sea, es bien para usted y bien para mí. Vamos ya con Ignis. Amenazamos de arma el siguiente turno. Doble arma de 10. No, ¿para qué queremos hacer otra cosa? Venga, inmune. Y venga, 8 de chapa. Robo de vida. Y coste 8. Y esto pues acaba el chance. No sé, me extraña que Tombstone esté aferrándose tanto a la vida. No debería. Además, por norma general, si juegas el DH este agresivo, a la mínima que te sale mal la partida, te vas y buscas otra. Y es un consejo que yo os doy. Es decir, está muy bien, muy bonito y muy poético pelear las partidas, pero tampoco hasta cierto, pues hasta cierto punto. Porque hay partidas que sabes que vas a perder, ya está. No pasa nada, es decir, no pasa nada. Si todo el mundo puede perder partida, te vas a la siguiente y ya está. Además, así te rayas menos, piensas menos en esta partida. Pero, ¿qué puede ser? Tombstone, yo creo que está un poco tilteado. Y ha dicho, ya que juegas esto, pues ahora te vas a joder y te vas a comer toda la partida conmigo. O mátame, algo así. Pero yo creo que está un poquito tilteado, pero bueno, sin más. No, no pasa nada. Podemos hablar de la vida de mientras. Por cierto, gente, hoy tenemos podcast, os lo recuerdo de nuevo. Después de un par de semanitas en las que no hemos podido hacerlo, por fin vuelve el podcast con, ya sabéis, con otros creadores de contenido de habla hispana. Vamos con esto, sí. Y está muy chulo, la verdad. Lo dicho, intentaremos analizar un poquito el meta actual, cómo puede afectar, sobre todo es lo importante, porque yo necesito que me den y también que me deis vuestra opinión de cómo se va a quedar el meta con el nerfeo a DH, porque DH es ahora mismo... DH y Zarimi, quizás, y Zarimi Pries, son, por así decirlo, los mazos agresivos, entre comillas, y claro, si nerfean el mejor mazo, que además es un mazo agresivo... no lo sé, no sé si va a gobernar Guerrero, si va a gobernar Shaman o TK, porque además, obviamente, para los combos también los mazos agresivos les viene muy bien. Y el detalle exacto con esto. Gracias, Tombstone. Ha sido un placer. Ha tenido muy mala suerte. Ha tenido muy mala suerte. Se ha robado los dos demonios. Ha tenido los dos armas, pero se ha robado los dos demonios. Así que sin más, vamos a la siguiente. Vale, pues segundo rival. Y es un DH. Por lo que sea, vuelve a salir DH. Y una cosa que os quería enseñar antes era el tema de la popularidad de los arquetipos. Ahora os lo enseño. Contra DH, ¿qué queremos de aquí? El Mulligan que nos dice que la carga explosiva está bien. Cosa que es un poco me.
Prueba de fuego no es terrible. A ver, tenemos la moneda para prueba de fuego. Pero ¿qué queríamos más? Pregonero, no tan. Llamas bramantes, sí que nos viene espectacular. El azote, ok. Guardiana por lo quiero. El tótem no está mal. Vale, sí, hay 4 o 5 cartas que prefiero antes que todo esto. Esta, la carga explosiva, no la termino de comprender porque necesitas un activador. Sin más. Y gente, lo he dicho, quería comentaros un poco el tema de la popularidad de los mazos. Veis aquí Shopper de Moonhunter, Highlander y Rainbow DK. Podemos decir que son los más dominantes. Y yo creo que esto lo nerfean, además de porque está muy fuerte, simplemente por la popularidad que tiene. Es que para llegar a en Diamante 1, que es lo, por así decirlo, los que están llegando a leyenda, el 32% de los enfrentamientos va a ser contra DH, contra este DH, además, no contra otra lista. Contra este DH. Entonces yo creo que lo van a nerfear, además de eso, de por porque está muy fuerte, obviamente, pero más por tema de popularidad, estoy casi seguro. Y era algo, lo dicho, estos son datos que solemos ver en el podcast, pero que quería compartirlo con vosotros porque, no sé, me llama mucho la atención y me gusta mucho ver el tema. Que obviamente no son datos 100% verídicos porque es de gente que usa el deck tracker. Vale, si ya Víbora es Highlander, ¿no? Si lleva Viper. Casi seguro, además. ¿Y no tradea? Eso. Que no tradea puede ser que sea agresivo, no lo sé. Vamos a forjar esto. Creo yo. A ver, tirar bloquear nos habilitaba las réplicas. Pero bueno, en principio su turno 3 es arma. Para limpiar vamos a tener que limpiar poco. No son datos 100% fiables porque es de gente que usa el deck tracker. Es decir, no es para todos. Pero son datos que lo he dicho. A mí me gusta mucho comparar con vosotros, la verdad. Vamos con esto, supongo. Un embate al 2-2. Es que va a estar dando por saco un par de turnos más, mínimo. Siguiente turno, pega, tira la 6-5. Teníamos las réplicas activas el siguiente turno. Podemos tirar esterilizar. La moneda, si él es Highlander, la moneda me fliparía tenerla para Bran. Pero el problema es que, como nos va a salir con la 6-5, no vamos a tener tiempo para hacer Bran de momento. Que me planteo incluso tradear. Vamos a tirar esto, sí. Sí, porque tenemos armadura ahora mismo. Y si nos va a estar pegando, nada nos garantiza que vamos a tener armadura en un futuro. Voy a intentar mitigar los máximos daños. Posiblemente nos haga 4 daños más. Pues mira, por 1 de mana mitigamos 4 daños. A mí me parece espectacular. Y lo dicho, me planteaba tradear esto con el 1-2, o sea, con el 2-2, por si tira la 6-5 y saca el bajista abisal, el otro 6-5. Para que encajase la filotormenta, pero bueno. Ese juguete lo han hecho para mí. Este no es como el de antes. Este sí que está jugando sus cartas bien. Y este era el plan. Vale, pues aquí tenemos que hacer moneda esterilizar siempre. Lo dicho, si yo hubiese tradeado esto, tiraba filotormenta y me quedaba tan a gusto. Pero bueno, tampoco lo iba a aprovechar el turno si hace filotormenta realmente. Entonces prefiero hacer esto. Si tira los minis o hace algo así, tenemos las réplicas. Si no, podemos hacer blindaje en armero. Lo dicho, si tenemos un pequeño hueco para tirar Bran, es espectacular. Pero es muy complicado. Es decir, su función en este enfrentamiento es que nosotros no tengamos tiempo de tirar Bran. Es lo que debería hacer. Y es como se le puede ganar a este mazo. Por ejemplo, Brujo Pain. Es un enfrentamiento que podemos aguantar, pero nos cuesta mucho, porque en turno 4, turno 5 es cuando te mete toda la presión del mundo. A ver, esta mesa. Vamos a hacer réplicas, se nos queda bien. Poder de héroe. ¿Este era suyo? Sí. Vale, tiene un demonio 1-1. Ese juguete lo ha hecho para mí. Si vuelvo a hacer el 6-5, digamos Filotormenta. Que me encantaría que hiciese eso. Filotormenta, poder de héroe armero. Sabiduría.
Tira Mugran. Este es el turno en el que nosotros tiramos Bran. Que no le sacamos el valor del Averno ahora mismo, pero bueno, ya se lo sacaremos. Pero los unos unos, qué molestos son contra nosotros, de verdad. Vale, sin más. No, no, a ver, para que veáis la diferencia del enfrentamiento de antes con este. Y de hecho, estoy casi seguro de si ya Viper es porque tiene que ser Highlander, casi seguro, además. Esto, si lo tiro dos veces, no se activarían cuatro veces. En principio, que yo sepa, no se deberían activar cuatro veces, simplemente por el texto, ¿vale? Si lo pensáis alguno. A ver, aquí podemos sacar el ejecutar. Filotormenta, ejecutar. Quedan cuatro. Me quedan tres de maná. Podemos hacer blindaje. Pero el ejecutar cuesta uno, ¿no? Vamos a hacer esto Camorra. Que sobreviva un 1-1. Nos guardamos la filotormenta para un futuro. Nah. Debe haber una forma. Tal, vale. Ah, vale, no sé si cuesta 2, cuesta 1. Vale, aquí buscamos llegar a Ciliax, realmente. Si tiene algo de mesa y pillamos Ciliax, es espectacular. Pero vamos, ahora mismo estamos bastante fastidiados. Las llamas bramantes es el mejor removal que tenemos. Tiene mucho daño ahora mismo. Martillo de artesano no está mal. Ozzy, bueno, sin más. Sin más. Vale, aquí seguramente hagamos HP y robar, supongo. Pero se ha metido demasiadas cartas, el cabrón. Ah, con los robotitos estos nos molesta bastante, sí. La Viper no la queremos. Vamos a ir con Ignis, intentar descubrir algún arma pequeñita. Vamos a empezar comerciando esto. Vale. Y necesitamos sobrevivir hasta el siguiente turno. Es lo único que necesitamos. Si tiramos triple Ciliax, nos curamos 12-18. Además, el Pozic nos medio garantiza que va a tener doble target. ¿Puedes hacer todo este daño? Me sorprendería bastante, pero... Vamos a 5. Estamos a 5, esto es un demonio. Un demonio puede darle daño perfectamente. A ver, si comercia no lo tiene. Vale, perfecto. Uf. Y entras ahora. Ah, pues lo he dicho, aquí es Ciliax el que nos tiene que carrilear. No tiene más. Ha ido con todo, ya aquí esto es demasiado tocho. Nos curamos 18, simplemente el turno que entran, más tiene que limpiarlo. Hemos conseguido aguantar y uf, bastante, bastante bien. Así que venga, vamos a ver si sale otro DH. A ver si sale un DK, y si sale un DK no me pienso rendir y os la vais a comer conmigo. Pero bueno, vamos a ver. Venga, va, siguiente partida y tenemos un Chami. Vale, partida muy interesante. Porque será chamán naturaleza, vamos, el 90% de las veces. Y un chamán, está el tótem, o sea, el tótem me lo iba a quedar sí o sí. Esta no entiendo, la tercera. No sé qué está contando, porque contra chamán naturaleza no hacemos nada. A ver, quizás lo dice por el turno de Ragnaros, pero vamos, me extrañaría muchísimo. Y lo dicho, no sé hasta qué punto le podemos llegar a tanquear. Contra este chamán... Que quizás es uno de los motivos por los que se veía tanto Guerrero Odín. Viene el Guerrero Odín habitual, viene muchísimo mejor. Porque ese sí que se puede poner un montonazo de chapa. Moneda tótem. La culebra que vale, va con el diputado.
Si va con el diputado, en principio no es la lista de... Esto me encantaría que sobreviviese, realmente. Tirar sucia rata. Muchos stats. Es increíble. El único bicho grande que tiene. Y además que no se lo quedan de mano inicial. De hecho, juraría que justo se lo ha robado. ¡Hostias! Increíble, tío. Todo mal. Es que todo mal. Pero todo terrible. Y todo por no jugar el tótem. Digo, a ver, si tiro esto, le sale esto. Esto lo tenía de mano inicial. Le sale un 2-2, sale cualquier cosa. Podemos intentar proteger el tótem. Increíble, tío. Yo confesar, yo confesar. Es increíble. Pero bueno, a ver. El castigo por hacer sucia rata al 2. Es decir, sin más. O sea, si yo sé que los Kel es otro mazo, nunca hago sucia rata al 2. Es un mazo combo, digo, pues bueno, mientras tengo tiempo, le hago la rata, pero... Obviamente tenemos que ser castigados. Luego ahí me lo hacen y no te creas que son muy castigados. Pero bueno, sin más, yo qué sé. No se puede ganar todas las partidas. Dejémoslo en que no se puede ganar todas las partidas. Vamos, se ha acelerado, ha robado 7 cartas más que yo. Sin más, y además todo esto es daño de gratis que me pasa. Que ahora mismo no puedo limpiar. Qué terrible, tío, qué terrible. De verdad. Este turno seguramente haga el destello y el siguiente turno nos mate. En fin, o sea, es un enfrentamiento que medio podemos ganar. Como digo, la versión de Odín, la versión de armadura va mil veces mejor. Nosotros las cartas de armadura que tenemos son un poquito más limitadas. Pero, joder. No, ni tan siquiera voy a matar todo. Eso es lo grave. No, serían dos, tenía cinco. Sí, hay algo que sobrevive. Quizás... Mato el tótem. Ya que robe más cartas, es que me da exactamente igual. Ya sé, que robe más cartas, indiferente. Estamos a 24 de vida. Con medio combo nos revienta. Pero he dicho, hay dos versiones. Os quise traer ayer la versión de Ragnaros, la versión del baile insecto con la conductividad. Pero grabé el vídeo y por lo que sea luego el audio sonaba terriblemente mal. Así que no os lo pude traer y por eso ayer no hubo vídeo. Aún así, como posiblemente el mazo siga existiendo todo este tiempo, pues posiblemente los próximos días lo traiga. Y esta versión, la que lleva el rival, es más fácil, entre comillas, es simplemente daño face. Nah. Nos acaba de destruir. Es daño face. El otro sí que tiene un combo con el tema de Ragnaros, baile insecto y todo eso, que me gusta muchísimo. Y es más, muchísimo más complicado de jugar. Entonces, por eso quería traeros yo la otra versión. Y a ver, vamos a jugarla, porque bueno, vamos a jugarla. 1, 2 y traigo aquí con el 3. 1, 2 y 3. Sí, no, es así. Y no se está lanzando, no tengo ni idea de por qué. Entiendo que porque no ha pillado el hechizo de 2. Ah, no, pues lo tenía. Tenía que haberse lanzado el turno anterior. Ya lo adelanto. Pero bueno, va muy cómodo. Supongo que el principal problema para mí es que va demasiado cómodo. Pero si ya... De aquí no salimos. De esto no lo contamos. Hay que traer Golganet turno 2. Duele un poco. Viper. Más... Tonos de Aciliax, podríamos llegar a curarnos. Voy a tradear con este para que estos se pongan como 4-4. Esto ni lo tiro, si es que va a limpiar mesa y todo.
Como 4-4, si no tiene doble estruendo, no lo limpio. Bueno, sí, con cualquier puntito de daño de hechizo. No estamos muertos. Y para la gente que no conozca este deck, pues bueno, voy a dejar la partida, además, para que veáis que pueden pasar este tipo de cosas. Pero bueno, también, o sea, de todas formas, si no llega a pasar eso, moríamos igualmente. No salió ninguna de las cartas de armadura. Sí que es cierto que el regalo de Garros, con el bloquear, lo hemos tenido que malgastar en el ejecutar. Pero no tenemos nosotros tanta armadura. Intentamos pillar bloquear, gafas, blindaje. El martillo sí que es cierto que es bastante armadura. Pero bueno, sin más. Pues esto ya es rollo ACK, rollo que él haga su partida, que nos mate y punto. Sí, mira, le dejamos que practique el combo. Dejémosle que practique el combo. No tiene mucho más. Y lo he dicho, la otra versión, el Kobold no lo lleva. ¿Esto lo lleva él? No. Yo esto tampoco lo lleva. Y por eso os digo, yo tenía que haberse lanzado hace 2 turnos, por lo menos. Dando a 20 de vida a nosotros. ¿Qué? Se lo ha querido garantizar con el Fizzle, pero... innecesario. Al momento en el que le hemos tirado la sucia rata y nos ha salido mal... Que ya no es que no le hayamos quitado nada del combo, que directamente nos ha salido lo peor, el peor escenario posible. Pero bueno, no pasa nada. Nos hemos arriesgado y ha salido mal. Sin problema. Venga, vamos a buscar siguiente rival. Vale, el siguiente rival, un brujo. A ver. Brujo Pain me ha enfrentado a uno y me ha talado en turno 4. Turno 4 me ha tirado triple gigante más ubicación. Contra Brujo Rueda... yo creo que tenemos que ir mal también. Que nosotros daño a cabeza no hacemos. Aún así vamos a... lo más probable es que sea Brujo Pain, diría yo. Entiendo que con el MT se ha puesto un poquito más de moda, quizás. Vamos a hacer el mulligan respecto a eso. Si es Brujo Rueda, pues bueno. Brujo Rueda, la cosa es que no es tan popular. Curaría. Vamos a verlo, de todas formas. Bueno, pues mira, un 6% de... de hecho, sí, es más popular que el de daño, que el Pain. Ok, curioso. Podemos tirar el Kobold, tradea. Lo que pasa es que él en principio quiere tradear eso. Pero vamos a forzar. Esto lo puede llevar cualquiera de las dos versiones, tanto el control como el de daño. Y está, si lo ha coineado, diría que tiene que ser agresivo, ¿no? Si haces coin Geoda. Un poco mi intuición, a no ser que quiera hacer sí o sí la ruleta. A la ruleta, la ubicación en el 3 con no sé qué movida, pero bueno, voy a intentarlo, pero el problema es que nosotros daño a cabeza no hacemos, no tiene más. Entonces el Brujo Rueda le podemos aguantar la mesa y todo lo que queráis, pero suele ir bastante cómodo. Y sí, es Brujo Pain. Ok, pues nos tenía bastante engañados. Vale. No tenemos mucho que hacer. Tradeamos esto. En principio tenemos Filo Tormenta para este turno. O las llamas Bramantes también nos puede servir bastante bien. Y lo he dicho, si ha hecho moneda el 2-1, digo, ya me huelo que tiene que ir por ahí. Podría ser perfectamente otra cosa. Podría ser el control, pero lo he dicho. Moneda 2-1 es muy agresivo. En principio él quiere la moneda para... el control quiere la moneda para hacer Loken o para hacer el... lo diré. La rueda, la ruleta. No sé por qué siempre digo rueda, pero bueno. La ruleta. Entonces más o menos podíamos predecir que iba por ahí. Vale, ubicación, supongo. Sí. Limpian las llamas. Sí, justo. Espectacular. Esto no lo podemos guardar perfectamente para una camorra. Es decir, contra este señor tenemos nosotros cero prisa. Es decir, el agresivo es él. Además, cuanta más vida se baje, luego hay muchas cartas que él no puede ni tan siquiera jugar. De hecho, el arma, si hubiese pillado el arma y tengo un momento de jugarla, le pego a cabeza por eso. Pues solo se cura con Popguard y tiene muchas cartas que es eso, que se hace 5, 6 de daño, o sea, 5, 3 de daño. Entonces llega un punto en el que no puede jugarla porque es que se mata. No tiene más. Y teniendo ya la camorrista esta y teniendo el regalo, estamos más o menos bien. Es que por otra parte me dan ganas de hacer regalo bloquear. Lo que pasa es que es eso, la camorra es demasiado importante.
Tenemos la camorrista. La cosa es eso, si llegamos a Reno. A ver. Pues te digo, réplicas. Me parece un desperdicio en esta mesa. Me parece un desperdicio. A ver. Y sí, vamos a tirar esto. Tenemos las réplicas activas para el siguiente turno. Por eso digo, me gusta mucho este deck por esto, porque tiene mucha gestión de recursos. Es que estoy enamorado del guerrero control del principio. De la sinfonía. No había pensado yo en la sinfonía. No sé hasta qué punto eso nos hace mucho daño, ¿eh? Está molesta, obviamente. Pero tampoco estoy yo seguro de que él nos gane así. Sucia rata, pues no la queremos tirar en principio. Vamos a robar, sí, venga. Tenemos ya la camorrista. Vale, segundo bloquear. Embate para robar, pero bueno, ya lo usaremos. Podemos utilizarlo con la carga. A ver si lleva sarjeras o alguna movida así. Nos puede pillar un poco desprevenidos, pero vamos, en principio. Tenemos todavía a Bran, tenemos Throgun. Esto sí molesta, ¿ves? Pues justo se toma la siguiente carta esta, madre que lo parió. Creo que era el único castigo de no tradearle esta mesa. Era justamente el +6/+6. Para tela. Los gigantes le cuestan 3 todavía. Neófita 9-8. Ok. Esta no está activa, que no. Throgun. No, esta no está activa. Pues se nos complica un poquito. Pero comida, la principal es que no hemos robado Reno. 9-9, obviamente. Y ahora echamos de menos el tema de... No, a ver, nos ha hecho mucho daño que haya robado esto. La cada top de queado esto es espectacular para él. Es la mejor carta que podía tener. Sin más, pero bueno. Creo que sé. Nosotros robamos Reno, pues lo de siempre, estamos muy bien. A ver. Prueba de fuego, ¿cómo se queda? Voy a tirar esto primero, robando. La esperanza era robar Reno, pero obviamente no va a pasar eso. Podemos ir con Bran esto. Luego tenemos para estabilizar el Ciliax. Vale, no me parece mal. Puede tener Leroy. Puede tener Leroy como daño de boost. Y puede tener incluso +6/+6 Leroy. Hay un combo con este mazo, que es muy gracioso, que una vez me salió. Que es la torre maléfica, el 3 de mana 5-6, que grito de batalla ataca a tu héroe. Puede verse beneficiado con el +6/+6. Por eso he dicho, me acordaba yo del tema de la... Este. De hecho, es que veis, con el... Como está bufado con Ciliax, se hace más daño aún. Es un combo muy bueno. Ok, la cabeza. Se queda 5-3, realmente. El guardián que nos roba. Literalmente nada. Pues somos los que somos y estamos los que estamos. No tiene mucho más. Esto y esto.
A ver, yo diría que Ciliax es la jugada segura, pero es que se queda... Bueno, no se queda mal del todo. Vamos con Ciliax. Vamos a matar estos, supongo. Vamos a matar a un gigante. A ver, te ha dado los dos chiquitos. No, para los chiquitos tenemos la Geoda. Que se quedan los gigantes solo, tiramos filo tormenta, pero bueno. Si pillamos Inventor Boom, espectacular. Si pillamos Reno, espectacular. Y Ignis, podríamos intentar buscar algo de veneno. Rollo veneno, último aliento para limpiar. Pero sería como último recurso de jugárnosla. Vale, Popcar es la única forma de curarse que tiene. Va a hacer 4 barriles por 0, nada mal. Necesitamos Reno, ¿eh? Necesitamos Reno, pero como el maldito comer. Quiere pasar los 8 sí o sí a cabeza. Ah, cosa que entiendo, obviamente entiendo. Vale, esto lo podemos limpiar. No sé cuál es la otra carta que le queda. El 5-5 puede ser. ETC no es lo que queremos. Lo podemos limpiar. Réplicas, filotormenta, Geoda. ¿Sí, no? Esto es una pena que no esté descontado, pero réplicas. Sí. Ahí ya sí que nos quedamos bastante vendidos. Y necesitamos, ya que hemos conseguido colar Bran, necesitamos alguna de nuestras cartas. Lo dicho, Ignis, Inventor o Reno. Necesitamos algo de eso. Ya ha perdido los 6 de daño en área. Que podía ser Burst. Joder. Los top decks del maldito Averno, mi primo. Pues de carrera Sinfonía, ¿eh? Tarjeras no estoy casi seguro de que no lo tiene que llevar. Y los gigantes, fuera que me ha jugado todos los gigantes, creo. Y tiene un esbirro todavía potenciado más 6 más 6. Creo yo. Inventor Boon. No estoy jugando muchísimo con esto, pero. Vale. Aquí para que hagáis el combo de boom. Incluso podía haber. Si llegan a ir todos a cabeza, le matábamos. Es lo grave. Reverberaciones. No voy a contar con que lo lleve. Pero bueno, si podemos proteger este. O sea, ¿o había chance realmente de hacerle letal con dos a cabeza? Pero bueno, es el enfrentamiento que nos mata en turno 4 o nada. Y volvemos a lo mismo. En este enfrentamiento, el guerrero control Odín diría que tiene que ser mucho mejor. Pero muchísimo mejor. Nosotros en estos enfrentamientos sí que pecamos de ser Highlander. Posiblemente nos suele salir mal. Nah. Bien jugado, oye. Nos ha puesto muchos aprietos, desde luego. Pero muchísimos aprietos. Bueno, a la antigua usanza, guerrero control... El tema de Highlander ha sido muy secundario, incluso de hecho alguna carta Highlander nos molestaba. Reno se ha quedado aquí, Reno hubiese sido también en condición de victoria. Pero bueno, este es el mazo, creo que se ha visto bien. Guerrero Control me encanta, así que venga, vamos a sacarle una pequeña conclusión. Y bueno, aquí tenemos el mazo, la verdad es que bastante contento con él, me gusta mucho, da un poco de asquete, no os voy a engañar que da un poco de asquete. Porque sí que, lo dicho, tiene esa sensación de guerrero control antiguo, pero luego es que la condición de victoria es bastante poderosa. Creo que no lo hemos visto en ninguno, porque de los 4 enfrentamientos, de las 4 partidas que hemos visto, han sido 2 DHs agresivos, el brujo muy agresivo también, y la de chamán, que bueno, a partir de ahora no va a existir, ¿vale? Nadie me la va a recordar, esa partida de chamán. Entonces nos ha visto, pero bueno, tienes una condición a late muy fuerte, sí que es cierto, que muy condicionante, un poquito lenta, pero es, o sea, es espectacular quemarle 12 cartas al rival, más luego ir limpiando la mesa, es simplemente muy bueno. Y lo dicho, me gusta muchísimo. El mayor problema que tienes es este, es el DK. Si te encuentras un DK es que es demasiado complicado, de hecho,
quería que saliese uno en el vídeo, simplemente para que lo vieseis, de que en el turno 4, si te tiran Helia, más te meten una peste o dos más, es que sin Bran el mazo simplemente no funciona. Funciona al 50% de su poder y no es suficiente. Yo diría que nunca es suficiente sin Bran. Entonces, bueno, es el mayor counter que puede tener. También una sucia rata por ahí que te tiren. Al final, Bran en los enfrentamientos de control es una carta que te quedas de mano inicial. Entonces, igual que nosotros tiramos sucia rata al 2 y nos sale mal, el rival puede tirar sucia rata al 2 y como tú, Bran, en principio te lo vas a querer quedar de mano inicial, pues te quitan Bran y volvemos a lo mismo. Es muy complicado. Y respecto a sustituciones, hacer el mazo más barato, es que es un mazo Highlander. Los mazos Highlanders son así, son bastante caretes. Lo más caro, entre comillas, prescindible que podríamos pensar sería el combo de Inventor Boon con Ciliax. Pero habéis visto que funciona espectacular. Simplemente es muy bueno. Si no lo tenéis, ¿qué podéis meter? ¿Sabes? Si tenéis Odín, antes las versiones antiguas, antes del nerfeo Odín, había muchas que sí que lo llevaban. Podéis meter Odín, intentar meter alguna carta más de armadura, pero no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Entonces, tema sustituciones, poquitos puedo decir, porque tampoco lleva muchas legendarias, son 4 por aquí, 5, 6, 7 CQ gratuitas, 7. Pero más o menos se puede, o sea, no es un mazo caro. Para ser Highlander, hay Highlanders que son desde el 5 al 10, todo legendarias, en este caso no. Pero bueno, os lo recomiendo y creo que posiblemente esté muy fuerte con el... Bueno, no creo que esté muy fuerte, o sea, va a seguir estando muy fuerte. A ver, me estoy aquí contradiciendo, pero va a seguir estando muy fuerte, pero ahora mismo está demasiado fuerte, principalmente por el DH, ¿vale? Este mazo es el más favorable, creo, es el que más posibilidades tiene de ganar al DH agresivo. Entonces DH va... No sé si va a desaparecer, pero vamos, va a bajar su potencial muchísimo porque le han nerfeado la carta clave. Entonces, este va a seguir estando fuerte, pero, lo dicho, el mejor matchup que tenías va a desaparecer. Entonces, quizás al irse un mazo agresivo, que es por eso que lo digo que tengo muchas dudas acerca del meta, porque quizás al irse el mazo más agresivo ahora mismo, puede que haya más mazos de control o más mazos combo, como el chamán naturaleza, y no llegues a pararlos, no lo sé. Pero vamos, que es un mazo sólido, que es un mazo que funciona, y es un mazo que va a seguir estando, y no descartaría que más adelante le hiciesen algún pequeño cambio, porque Bran simplemente es demasiado bueno, que no tiene más. Te pide la condición de ser Highlander, 6 de mana, 2, 4, lo que queráis. Bran es demasiado bueno, punto. Entonces, gente, por mi parte nada más. Lo que os digo siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis que podéis apoyarme dando un like, suscribiendo, sobre todo si os gusta el contenido, a ver si llegamos a los 1000 algún año de estos. Y poquito más. Nos vemos esta tarde en directo. Os recuerdo, tenemos podcast junto a otros creadores de contenido. Analizaremos todo el estado actual de Hearthstone, comentaremos mazos, veremos el tema de los nerfeos y tal. Así que, oye, más que invitados. Y poquito más. Espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto.